Muy buenas amantes de la Champions. Pues hoy estoy aquí para enseñaros lo que es el álbum y bueno, pues ya bastante completo, al 98% diría yo. Me quedan muy poquitos. Y bueno, vamos a pegar alguno de las estrellas del fútbol europeo, alguna de las estrellas. ¿Y por qué voy a pegar alguna de las estrellas? Porque me faltan bastantes estrellas. Bastantes estrellas de que no es normal, no es normal lo que pasa en este álbum. Pero bueno, venga, déjame rollos y vamos al grano, vamos al grano. 21-22, Official Sticker Collection, UEFA Champions League. Tenemos como estrellas por aquí Depay, Messi, Cristiano, Chiesa, Gerard Moreno y Luka Modric. Por aquí están los cromitos que vienen en el álbum. El índice. Un álbum bastante bonito. La verdad es que se lo han currado. La única peguita son los cromitos que ya sabéis que son muy pequeños. Demasiado pequeños, digamos. Una de las novedades del álbum de este año de la UEFA Champions League es las finales de todos los años desde que se llama Champions League, no desde la Copa Europa. Y tenemos un cromito por cada una de las finales con el resultado final, con los espectadores que se reunieron y la fecha del partido, más luego los goles, quién los marcó. Y todo eso, pues viene bastante completito. Bastante completito. Bueno, ya estoy viendo que de esto no nos falta ninguna. Aquí están las últimas. Y la de Rusia, que se juega en Rusia este año en el estadio de San Petersburgo, el 28 de mayo de 2022. El año que viene. Aquí tenemos los escuditos que vienen todos agrupados y por grupos. Grupo A, B, C, D, E, F, G y H. Nos faltan dos escuditos. Dos escuditos. Nos quedan por aquí. Y ya empezamos con los equipos del grupo A. Manchester City. Aquí tenemos todos, como podéis ver. Hay un par de cromos impresos, que a ver si los veo ahora, porque al pegar todos, pues no lo veo bien. Vale, uno es Bernardo Silva y el otro es Oleksandr Zinchenko. Bueno, pues otra cosa que se ha sacado de la manga Tops que no me gusta. A mí me gusta tener todos los cromitos pegados y que ninguno sea impreso. Vale, tenemos aquí al PSG. El PSG que nos falta aquí, pues los cuatro delanteros menos uno, que vamos a ponerle ahora. Nos falta Messi, Icardi, Neymar y ahí está Kylian Mbappé. Nos falta también un trocito del campo, que no he dicho que vienen. Es otra novedad de este año, que vienen el campo de cada uno de los equipos. Una foto del campo. Por aquí pondremos a Kylian Mbappé y me quedarán Messi, Icardi y Neymar. Más el campo. Tenemos al Leipzig, aquí no nos falta ninguno. Tenemos al Brujas, es lo que digo. Bueno, pues no hay estrellas, pues aquí no nos falta ninguno, ¿no? Vamos con el Atlético de Madrid, aquí nos falta Condogbia. Tenemos por aquí al Liverpool, otra de las estrellas es Sadio Mané, que este sí le hemos conseguido mediante cambios. Igual que Kylian Mbappé. Sabéis que es un poquito raro lo que me ha pasado. Bastante raro. Que no me han salido los mejores jugadores de Europa, digamos. Alguno que otro, pero no todos. No todos, y eso pues fastidia bastante, la verdad. Vamos ahí con el Oporto, con todos los jugadores. Tenemos al Milan. Ahí está Ibrahimovic. Que viene en el álbum, por cierto. Es uno de los seis cromos que viene en el álbum. Aquí está el Sporting Club de Portugal.
todos y cada uno. Ajax de Ámsterdam, todos y cada uno también. Tenemos por aquí Besiktas, que nos falta el Racing Star. Aquí está el Real Madrid. Aquí no nos falta ninguno. Estos álbumes luego hay que tener mucho cuidado porque se nos desgrapan y se fastidian. Aquí está el Shakhtar Donetsk y esta es la novedad que tenemos, Live Sticker, que son pues todas las novedades que va a haber en, bueno, fase de grupos, semifinales, final. Pues estaremos todo el año que viene hasta junio, julio, para conseguir estos cromitos que van a venir en la web de Tops. Hay que comprarlos única y exclusivamente en esa web de Top. Veremos el precio que salen. Y que son bastantes. Ya van por 80. Aquí están 92. 104. Pues 104. 104 que tenemos que conseguir los cromitos live para el año que viene. Creo que es aquí viene diciembre, febrero, abril, mayo y junio. Aquí es son 5 entregas en los que van a venir estos cromitos que vienen en el álbum y habrá que conseguirlos porque como vienen no es un anexo, digamos. Bueno, la otra parte del Shakhtar Donetsk que tenemos también completa, el Sheriff, aquí está. Primera vez que aparece en un álbum de Champion. Y aquí nos falta Trent Alexander-Arnold de las limitadas. ¿Por qué nos falta? Pues porque no he comprado más multipack. Me acercaré algún día a algún kiosco para ver si tienen la de Trent Alexander-Arnold, que se puede ver en los multipack porque lo han puesto fácil esta vez. O sea, viéndolos, moviéndolos un poco, se puede ver las ediciones limitadas que te van a salir. Por lo menos la primera, la que sale la primera, esa sí te viene. Tenemos al Bayern de Múnich, que nos falta por aquí, ojo, nos falta Lewandowski, ¿o no? Tenemos el cromo normal, pero el cromo grande no lo tenemos, es Hot Shot. Lo que decía, otra estrellita más, que nos falta. Ansu Fati, que es la nueva estrella del Barcelona, pues curiosidad que nos falta también. Tenemos por aquí al Benfica. No hemos pegado al Lautaro Martínez. Luego daremos para atrás. Dinamo de Kiev. Por aquí. Que solo salen las cabezas. Yo creo que es problema de la equipación o algo. Pero no, porque luego salen en los cromos grandes, en los Hot Shot y Racing Star. Salen las equipaciones completamente. No sé por qué le han sacado la foto de tan cerca a los chicos del Dinamo de Kiev. Tenemos al Villarreal en completo. El Manchester United, que ojo, que nos falta Cristiano Ronaldo. Cristiano nos falta. Aquí Manchester United. Tenemos al Atalanta de Bérgamo. John Boyce, que nos faltan por aquí dos. El Hot Shot y una parte del estadio. Yo creo que del equipo que más nos falta. Junto con el PSG. Ahí está el Lille. Tenemos al Sevilla al completo. El Fútbol Club Salzburgo, que nos falta un pedazo de campo. Que en algunos está con las gradas vacías y con otros con las gradas llenas. A mí me gusta más con las gradas llenas, no como el del Goldburgo, que están ahí con las gradas vacías. Goldburgo completo. Del Chelsea nos falta aquí el Racing Star, Reece James. Y otro trocito del estadio. Me faltan bastantes de trocitos de estadios. Por aquí tenemos a la Juventus de Turín, que vamos a pegar a su capitán y el ganador de la Eurocopa, el capitán de Italia, ganador de la Eurocopa 2020, celebrada en tantas ciudades de Europa. Bueno, pues Juventus y terminamos ya
con el Zenit. Tenemos al completo. Y el Malmö, que también tenemos al completo. Exactamente. Y nada, aquí los dos cromitos que vienen de la UEFA Women Champions League. Del Barcelona, que ganó el año pasado. Jennifer Hermoso, la máxima goleadora. Y ahí está el cromito con levantando la orejona. La orejona de las chicas. La Women Champions League, que cada vez tiene más impacto. Y ahí están los cromitos del final. Vamos a pegar a Lautaro Martínez y acabamos el vídeo. Es que venía por aquí. Vamos a ver si lo encontramos. Así con un alejop, ¿no? Por aquí. No, me pasé. Venga, ahora a dar vueltas. Esto no puede ser. Aquí está, Lautaro Martínez. Que vamos a pegarlo. Y con esto concluimos el vídeo. Próximo vídeo. Cociéndose de colecciones completas, ¿eh? Colecciones completas, liga este. Y no sé si mega crack. Ahí no va a faltar algo, no lo sé. Pero bueno. Tenemos por aquí casi casi completa ya la colección de la Champions League. Si os ha gustado el vídeo, un like. Y nada, pues ya a esperar a sacar el álbum en colecciones completas cuando lo complete. Pero claro, es que son los más difíciles que me quedan. Entonces, pues tardaremos bastante tiempo en conseguir esas faltitas. Seguramente, porque la gente no quiere soltarlos. Venga, un saludazo. Adiós.